pues una edición más Coaching Gold Radio con un programa que además a mí me gusta especialmente, que es con la bolsa al hombro, porque significa que vamos a hablar de viajar, de jugar, de torneos por el mundo y torneos, en este caso, por España. Y me acompaña una persona que además siempre habla de ello y que siempre está ubicada en el mismo sitio, aunque no es su origen, eso ya lo ha contado más de una vez. Un gallego de adopción y un amigo personal, Javier de la Cerda. ¿Qué tal estás? Muy bien, Manuel Mariano, estupendamente. Aquí estaba deseando hablar contigo, que hace mucho tiempo que no nos vemos. No nos veíamos desde la feria, ¿verdad? Que estuvimos en la feria, señor. Efectivamente, y pudimos tomarnos un café, aunque estabas tú muy precipitado, yo iba con la familia, y con Fernando Sánchez Carballar, que también le tenemos un aprecio mutuo, ¿no? Sí, estaré con él dentro de 15 días en Avilés. Claro, con el Cenor, ¿no? Que es otra de las... Exactamente. Pero bueno, aquí lo que a mí me gustaría hablar, y además tú me has hecho hacer un vídeo porque querías además que fuera mi voz, ¿eh? Y es la primera vez que lo he hecho y además te ha gustado, así que... Sí, señor. Y los señores y señoras que acaban de entrar en el programa lo han oído antes y lo oirán luego en la parada de patrocinios. Es el séptimo circuito de Gol Senior Turismo de Galicia. Un excelente plantel de campos, un excelente plantel de regalos, una maravillosa situación de una final en el balneario de Mondariz, que por cierto conozco desde crío, desde los 9-8 años. Y tengo muchas ganas que me cuentes qué es este torneo del séptimo torneo del circuito de turismo de Galicia. Senior, además, senior. Bueno. Sí, pues hombre, es la séptima edición, es un torneo que entiendo ya que está muy consolidado, es un torneo que los aficionados, los seniors de toda España, sobre todo porque se ha desarrollado sobre todo en la zona norte, están deseando que empiece. Lleva la Xunta 7 años organizándolo. Este año, igual que el año pasado, nos ha tocado a nosotros, que estamos encantados, porque te digo una cosa, es que esta es fantástico. Vender Galicia, el producto gallego es que casi se vende solo. Se vende solo, sí. Hablar de Galicia y venir a Galicia a jugar al golf, que tenemos unos campos maravillosos, que tenemos una gastronomía que no quiero mucho presumir mucho de ella, pero es espectacular. Sí. No hace falta. Es decir, todo el mundo sabe que venir a Galicia es una gozada y se lo van a pasar muy bien. Y van a jugar al golf, pero mientras tanto se tienen que clasificar, Mariano. Bueno, efectivamente, hablemos de eso. Hay que clasificarse en una prueba primero, empieza la primera prueba en la semana que viene, ¿no? En el Saler, joder, que tengo unas ganas de... No conozco el campo, joder, tengo unas ganas... Y no puedo jugar, no me da tiempo. No te da tiempo. Estoy organizando, pero, hombre, esto estoy encantado de que sea la primera sede del circuito y, bueno... acercar Galicia a Valencia y en esa zona con ese campazo, que es uno de los campos mejores de España según varios rankings, y es una maravilla, ¿no? Se han celebrado campeonatos de España, el Open de España y mil competiciones, mundiales de competición. Entonces estoy encantado de empezar ahí el día 13. Y ahí estaremos, si Dios quiere. Oye, pues a todos los oyentes recordarles que el 13 de julio en el Saler, un campo que a mí me une también especial predilección, porque resulta que yo emprendí a jugar al golf ahí. Me fui de vacaciones y el paquete llevaba un paquete de golf. Y una magnífica profesora que se llama Mari Carmen Navarro fue la que me enseñó ahí, me dio las primeras lecciones y me enganché al golf tras esos 15 días seguidos de jugar al golf, o sea, aquellas 2 semanas. Un campo espectacular. Y descubriste un deporte maravilloso, ¿no? Pues mira, ahora hasta vivo de ello, o sea que es una cosa sorprendente y dejé todo atrás. Así que fíjate si ha cambiado la vida desde hace 20 años acá. Sí, 20 años, han pasado 20 años. Una cosa espectacular, ¿no? Pero bueno. Oye, pero no se queda ahí solo las pruebas. Tienes el 20 de julio, la semana siguiente, en Salamanca. En Zalapico. En Zalapico, es un campo excepcional también. Un campo precioso, en un encinar, en una finca charra típica con los encinares espectaculares. Y bueno, y ahí estaremos el día 20 de julio, precisamente. Sí, es un campo muy bonito, además, muy bonito y muy merecido.
y ya se salta después de eso a septiembre, porque evidentemente en agosto paramos, en agosto paramos, hay que descansar un poco, coger pilas y nos vamos hacia el norte. Nos vamos el día 5, estaremos en Zuasti, que es un campo también que le tengo un especial cariño. No lo conozco. Es un campo que casi, pues te lo aconsejo, te conozco. Además, la gente es encantadora. Aparte, el campo es un campo que año a año se va haciendo, como todos los campos, ¿no? Pero vamos, que como lo he visto crecer año tras año, es una maravilla. Este año, yo no sé, yo le preguntaba a Fernando, ¿qué habéis hecho en los lagos? El agua estaba transparente, pero vamos, impresionante. Era qué bonito. Como pues, precioso, precioso. Y entonces, pues bueno, pues estaremos allí, ya te digo, el día 5. Y luego saltaremos a San Sebastián, a Basozaba, otro campazo. Otro campazo, sí. Ambos diseñados esto por Chema Lozaba. Es un pedazo de campo, la verdad, muy 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 bonito y merece la pena ser jugado. Además, el día 7, o sea, Navarra y País Vasco tienen dos días de diferencia. Sí, ya estamos por allí, nos quedamos por allí, aprovecharemos también para disfrutar de esa zona de España que es maravillosa. Y bueno, estamos en plenas fiestas, además en San Sebastián, en Fuerteventura, la temporada. O sea que va a estar muy divertido y muy cómodo. Y luego ya en el final de, bueno, mediados final de mes, 12 de septiembre en Sevilla, en Zaudín, que no lo conozco. Pues es un campo que está en Sevilla, en Tomares, uh-huh. Un campo nuevo, el campo de 18 más nuevos que hay en Sevilla. Y yo tampoco lo conozco, lo conoce mi socio Manuel González Alegre. Y vamos ahí, nos van a recibir seguro con los brazos abiertos y la gente. Vamos, ya me están llamando mis amigos sevillanos. ¿Para cuándo vais a jugar? Y por último, el RACE, un archiconocido campo al cual yo he trabajado ahí incluso y que tengo especial cariño también. Bueno, pero ahí sí que nos reciben en este circuito, ya se iba haciendo muchos años en el RACE y estamos en casa porque tanto Carlos como Nacho, pues sí. una maravilla de gente y lo echan todo, vamos, ¿no? Ponen todo a disposición y la verdad que es una gozada. Y llenamos seguro. En las salidas no podía, las pruebas las tenemos que, vamos a hacerlas todas a tiro y máximo de 102 jugadores. 102, ¿no? Jugadores porque lo que se pretende es que al acabar, pues hay una degustación de producto gallego que también es un tema importante, ¿eh? Sí, yo lo he leído porque el cartel es súper atractivo, ¿no? Primero, en estas pruebas solamente pueden jugar mayores de 50 años, ¿cierto? Sí. Pero hay opciones. Luego tenemos que hablar de la final paralela, de la final. Pero en estas primeras pruebas solamente pueden jugar mayores de 50 años. Por cierto, ¿se sale de amarillas o se sale de posición senior? Buena pregunta, eso lo tiene que decir que porque hay una categoría también es de Master Senior, que es una parte claro. De 70 años, ¿eh? Entonces eso lo dice el comité de competición en cada caso, pero bueno, normalmente se sale de amarilla, ya me gustaría salir de rojas, pero yo no salgo nunca de rojas, macho. Son otros campos de gol desde esa sí, campo, pues, bueno, te puedes ahorrar hasta 150 metros, pero además normalmente tienes la calle recta. En fin, no vamos a entrar en eso porque ya sabes que esto es un tema poco peleado. Yo no pillo nunca, no he pillado nunca un campo de senior. O sea, a mí, yo me pasé con 55, pero luego lo bajaron a 50, claro. Ahora tengo 56. Y pero a ti te toca, macho, salir de amarillas. Y siempre te toca salir de amarillas. Claro, claro. Bueno, echar una pachanguita o como yo normalmente juego con mi mujer, pues me suelo mirar y poner detrás para ver dónde va la bola y tal. La visión es completamente, como tú sabes, diferente. Vamos, completamente, completamente. Ya no hay árboles, incluso ya había un lago, ya no lo hay, porque aquí está adelante. Pero no vamos a entrar en ese tema, que es un poco delicado. Sí, no, tiene su aquel, efectivamente. Entremos en el realmente importante. 102 personas máximo, se va a llenar, pero vamos a dar 104. Vamos a recordar que vayan, que acudan, que merece la pena. Incluso voy a recordar a todos los amigos que nos escuchan desde distintos países del mundo y que van a estar cerca, porque ya sabes que esto, más de la mitad de la audiencia es española, pero luego está repartido en un rosario de países que vienen mucho por aquí, ingleses, alemanes, colombianos, argentinos, estadounidenses, y que les gustará, estoy seguro, jugar ese torneo. No solamente porque es un campo magnífico, son campos estupendos, sino porque luego se va a comer muy bien, se va a degustar mucho producto gallego, ¿cierto?
Sí, señor. Vamos a hacer una buena cata, ¿eh?, de producto gallego de calidad y que normalmente pues la gente sale muy satisfecha. Un tema importante también es el precio. El precio es, para jugar en estos campos tenemos un precio máximo, que además la Junta de Galicia dice que no puede pasarse de ese precio, que son 30 euros. Y está muy bien. Tenemos un regalo de salida fenomenal, una toalla y un juego de bolas Wilson. Y ya te digo, luego tenemos en el hoyo 9 un picnic muy gallego, no voy a desvelar. Sí, eso es importante. Figura en la página web, señores, pueden ir a la página web que ahora lo vamos a mencionar. Pero, y luego la degustación con los caldos gallegos, que blanco, tinto, salmarinos, ribeiros, bueno, espectacular. Y un vermú gallego que está buenísimo. Uh-huh. Muy rico. Que se llama Petroni. Buenísimo, blanco y tinto. No lo había probado y lo probé muy recientemente, hace unos 10 días, que dio la casualidad que lo había, y me encantó. Me pareció muy, 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 muy bueno. Y soy muy aficionado al vermú, ¿eh? Pues vayas donde vayas en España, te vas a encontrar el vermú Petroni, porque tiene un tirón espectacular. Uh-huh. Y son solamente 30 euros por jugar. Sí, señor. Pues eso está tirado, macho. Sale más barato incluso que... O sea, jugar el torneo sale más barato que coger el campo un día cualquiera por ahí y ponerse a jugar, ¿cierto? Sí, pero bueno, esto es lo que queremos, es que jueguen este gran torneo y que luego que se clasifiquen y que vengan a Galicia. Que es, lo que se trata es de enseñar las bondades que tenemos en Galicia. Con esta muestra, con este circuito y luego todo lo que le vamos a ir enseñando a la gente poco a poco. ¿Cuántos se clasifican? ¿102, 104 también? No se clasifican esto, los ganadores, el ganador Scratch, el Handicap, el ganador Handicap, la mejor dama y el mejor Master Senior. O sea, cuatro por prueba, más acompañantes que vendrán a la final. Vale, o sea. Tienen derecho a abrir con acompañantes y los acompañantes podrán jugar una final paralela, que tienen los mismos premios, vamos, las mismas condiciones con premios diferenciados. Entonces son diferenciados, pero los premios generales son y los sorteos es para todo. Y va a haber un sorteo espectacular en la final. Oye, pero yo, por ejemplo, no puedo ir a... Ahora creo que la prueba de raza puedo ir, pero las demás no. ¿Yo me puedo ir a Mondariz a jugar la final paralela? Sí, hombre, tenemos una oferta estupenda, ¿eh? Para tener la misma experiencia que si hubieras clasificado. Y tenemos, son tres noches, en alojamiento y desayuno en Mondariz, esto con dos green fees de los dos días de competición, son a dos días, lo hacemos a la vez, ya te digo. Y bueno, pues puedes disfrutar del balneario, luego vamos a tener una romería gallega de bienvenida y la cena, dos cenas y la cena, sobre todo la cena de entrada de premios. Y a un precio fenomenal, entiendo yo. ¿Qué precio es? ¿Puedo preguntártelo? Sí, hombre, sí, es 360 euros por persona, IVA incluido, y si es en habitación individual sería 450. Oye. El tema es que, ya te digo, lo puedes ver en la página web, que se llama... www.megustaelgolfengalicia.es. Me gusta el golf en Galicia.es. Es muy bonito el nombre, además, muy bien elegido. Pues muchas gracias. Ahí acertamos. Oye, entonces, ya cuenta conmigo a la final paralela, ¿eh? Bueno, ya te lo había dicho, sí, que iba a ir, pero vamos, de todas maneras, cuenta conmigo. Y yo me voy a ir con mi hija y mi mujer, ¿eh? ¿Te parece? Me parece fenomenal. Siempre serás bien recibido mañana. Y por lo menos así disfrutamos en vivo y en directo. Y en el RACE, si Dios quiere, también estaré. Voy a ver si puedo estar en alguno más, porque me gustará charlar contigo. Pero de todas maneras, iremos a lo largo de todos estos programas, de todos estos días, si te parece, haciendo un pequeño programa, resumen de cada torneo. Por ejemplo, la semana que viene, de unos 10, 15 minutillos, que me cuentes quién ha ganado, cómo ha ido todo, qué tal te ha parecido, tus impresiones, ¿te parece? Me parece estupendo. Y ahí ya lo hacemos en directo desde el Saler. Uh-huh. Y estupendamente. Bueno, hablaremos ahora de otra serie de cosas que figuran aquí y especialmente me interesa, como Galicia Destino Golf. Pero si te parece, damos una pequeña pausa para que escuchen los consejos, que son buenísimos, y uno de ellos, además,
es de este séptimo circuito de golf senior de Galicia, con mi voz y con un pequeño vídeo muy muy claro y muy agradable de ver. ¿Ok? Fenomenal. Volvemos nada, en 3 minutos. No se vayan. Cuídense. Chao, chao, chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior Turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante 3 días, solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustaelgolfengalicia.es. Turismo de Galicia, Xunta de Galicia. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiguan. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Pues aquí de nuevo, que además estábamos hablando de que yo tengo especial interés que me cuentes algo que me parece muy importante, y tú también me lo remarcabas cuando preparábamos un poco el programa antes de empezar, que es el tema de Galicia Destino Golf. Cuéntame qué es Galicia Destino Golf, por favor. Bueno, pues en Galicia Destino Golf es una asociación empresarial que aglutina pues a todo el que tiene interés en el golf en Galicia, es decir, los, por supuesto, los campos de golf, pero también hoteles, restaurantes, bodegas, empresas que se dedican a organizar torneos, por ejemplo, eventos,
y que nacimos en el 2010 en plena con las luces apagadas, como sabes, en este país. Siempre. Con las luces apagadas, pero con muchísima ilusión porque entendemos que Galicia, sobre todo el tema de turismo internacional, porque hombre, yo creo que el turismo nacional sí sabe lo que es Galicia, pero el turismo internacional, aparte del tema del camino y aparte de otros temas, como puede ser el gastronómico, para el turismo de golf no es muy conocido. Es decir, no. Ya sabes que España es el número 2 del mundo en turismo de golf después de Estados Unidos y es el número 1 después esto para los jugadores europeos, ¿no? Pero claro, ¿qué España? Pues el sur, la costa. El sur, la costa, las islas, Andalucía, todo Levante, etcétera. Entonces nosotros llevamos trabajando de la mano de la Xunta de Galicia, de Turismo de Galicia, para colaborando para tratar de traer turismo internacional y bueno, y digamos, por eso nacimos, ya te digo, en el año 2010 y seguimos vivos, con pocos recursos, pero con muchísima ilusión. No, además me sorprende porque el torneo nació en ese momento, esto nació en ese momento y estábamos en plena crisis, había empezado y no solamente habéis sobrevivido, sino que habéis crecido y que habéis sacado adelante cada vez más cosas, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que en Galicia ya te decía que se vende sola, pero desde el punto de vista no es ningún destino de golf, que es lo que queremos hacer, es como un destino de golf diferente, que es lo que queremos transmitir y enseñar. Entonces ya te digo, los empresarios que son los dueños de los campos de golf, más hoteles, restaurantes, agencias de viajes que tenemos dos especializadas en golf también, pues hombre, nos hemos unido, ya te digo, con la administración para esta colaboración pública-privada. Y ahora estamos, también pertenecemos al clúster de turismo de Galicia, que agrupa todo el sector turístico. Entonces, pues estamos somos de pleno derecho fundadores del clúster y bueno, vamos trabajando. Y así vamos también, no solo hablando de nosotros mismos, sino con otros sectores, como puede ser el turismo rural, como puede ser esto la asociación de hoteleros. Tenemos que ir todos de la mano para que todos juntos vender Galicia. No, porque a ver, quiero decir, Andalucía tiene unas playas magníficas, pero Galicia también. El resto, la costa española y las islas tienen también unas playas estupendas, pero también lo tiene Galicia. No sé, yo recuerdo la playa de Cedeira, por ejemplo, una playa espectacular, preciosa. Ahí tienes unos bichitos que se llaman percebes. Sí. Que son una maravilla. Para los finalistas vamos a tener un detalle también con algún similar al percebes. Ah, sí. Vamos a hacer una cosa muy divertida. Y para los finalistas del circuito. Y ya te digo, Galicia se unió, lo tenemos todo claro, para atraer, ya te digo, aparte de turismo nacional, lo que más nos cuesta es el turismo internacional. Internacionalizar el tema, vamos años luz por detrás de Andalucía, de Levante, de las islas, pero bueno, queremos seguir en esa senda. Incluso hay un proyecto que a mí me gusta, que es lo de España Verde, que sería Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Son todos unidos, son 40 y tantos campos, que bueno, estamos conectados por la 8, claro. Ya podemos irnos directamente sin salir a la carretera, sino toda autovía o autopista hasta Irún, con lo cual pues puede ser una cosa muy bonita, pero hay que trabajarlo mucho. Y espero verlo pronto. Que empiecen a implicarse todas estas administraciones, todos los empresarios, que se creen otras asociaciones como en Galicia y que entre todos podemos mover este tema. No, pero es que, a ver, Galicia tiene lo que tiene. Es decir, que es una maravilla, es una preciosidad, tiene la historia, tiene los paisajes, tiene las playas, pero es que tiene algo muy, muy especial. Es que yo creo que en ningún sitio de España, en ninguno, se come tan barato un menú del día de tan buena calidad en cualquier sitio o en casi cualquier sitio, algo que no ocurre en los demás. Y si ya subes a la gran cocina, ¿no?, es que tienes hasta estrellas Michelin, muy buenas, muy prestigiosas y de muy buena calidad, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Hay un grupo de cocineros gallegos, se llama el Grupo Nove, que entre todos ellos yo creo que son 4 o 5 estrellas Michelin. Lo que manejan, ¿no?
Y bueno, la verdad es que el producto, la materia prima que tenemos aquí, el producto es espectacular. Entonces, ya si se trata normalmente como lo hacían las abuelas, es espectacular la comida. Ya todo el mundo relaciona Galicia con comer bien. Con comer bien. Y con beber bien, y con disfrutar, y con descansar. Pero es que además cuando tienes... Sí, dime. No, es que estoy enlazando con un producto que es autóctono de aquí, que se llama Pimientos de Padrón, uh-huh. pero que es de una zona y tiene denominación de origen, que es de Pimientos de Ron. Y es una maravilla. Es decir, esto es una cosa. Lo que pasa es que Pimientos de Padrón en toda España se venden y son de Almería, o son los pimientos auténticos, además, que tienen de denominación de origen, y los vamos, vienen con nosotros de patrocinadores, ¿ah, de colaboradores sí? en el circuito. Sí, que es una cooperativa que se llama Pimientos Carmucha, de Arbón, y vamos a darnos un buenos homenajes de Pimientos de Padrón, aparte de cosas que hoy no vamos a desvelar. No, yo creo que a ir avanzando en próximos programas vas contando. A mí la esencia, bueno, porque estamos todavía bien en tiempo, pero por hacer un pequeño resumen... a mí me pareció muy importante que se pueda jugar en unos campos tan buenos por 30 euros. Es un circuito muy barato, muy bueno y muy bien acondicionado. Que haya tan buenos premios, porque hay trofeos, hay regalos, hay cubrebolsas de palos, hay de todo, ¿no? Y luego encima hay un pequeño aperitivo a la mitad del torneo, ¿no? Un aperitivo en condiciones a la mitad del torneo y un cóctel. A coger fuerza, que se llama, sí. Y un cóctel al final, ¿no? Sí, sí. Una degustación de producto gallego que es grabado por Alvariño, por un Mencía estupendo de la Ribera Sacra. Eso es otro sitio espectacular que se está descubriendo, que poca gente lo conoce, y tenemos un buen campo de golf ahí, al lado de Monforte de Lemos, que por cierto, la semana que viene se juega la prueba atletas femenina. ¿Ah, sí? Yo creo que es la segunda que... Sí, sí. La segunda ya en España. Ya llevan 5 años organizando. Son los campeones, se traen a las profesionales, llevan 5 años trayéndose a la Ribera Sacra. Y la verdad, este año no puedo jugar el Pro-Am porque tengo otros compromisos y me caché sendiendo. Pero bueno. Pero me ha dado mucha rabia, pero no puedo estar. Pero ya te digo que Galicia, es que hay mucho que conocer. Es una gran desconocida. Tenemos unos sitios, como decías tú, unos paisajes. Los campos de golf están completamente integrados en el entorno. Tenemos unos campos por ahí espectaculares. No, ya sabes, los más famosos, no. Tenemos otros campos también muy, muy importantes. Hay un campo de 9 hoyos en Lugo que es una maravilla, espectacular. Y tenemos unos campos, joder, Mondariz, ¿qué quieres que te cuente? Una preciosidad. Pero en el Aeroclub de Vigo, con unas vistas que hay sobre la ría y cuando estás jugando, es una cosa espectacular. No, ese es el Ría de Vigo. Ría de Vigo, eso. Ría de Vigo, efectivamente. Y precisamente este fin de semana voy a jugar ahí un torneo de los más importantes, de Viajes a Bramar, que además Viajes a Bramar está asociado a Galicia Destino Golf desde el inicio. Y es una agencia de viajes que hay en Vigo y que organiza, entre otras cosas, también el viaje. Bueno, pues quedémonos con la esencia. Ya a mí me gustaría, lo que te he dicho, si te parece, que hagamos una tira de programas y nos informes. La semana que viene, por ejemplo, el día 13 de julio, pues que cuando acabéis el torneo nos conectemos y charlemos un poco de qué es lo que ha pasado, cómo ha ido todo, las participaciones, quién ha ganado, que me seguro que claro. Ya lo sabremos. Importante. Eso es importante para todos. Cómo queda la situación, cuál es el siguiente paso en la siguiente semana, ¿eh? Y recordando también en esos programas que existe una final paralela y que merece la pena ir a Galicia a jugarla. Yo creo que merece muchísimo la pena y además con los precios que tenéis, más todavía, ¿no? Sí, además se le va a tratar, yo garantizo, se le va a tratar muy bien. La gente que viene, repite. No sé si al año, pero vuelve. Como decimos aquí, reconca. ¿Eh? Ah, sí, bueno, pero tú eres de Madrid, pero esta es otra historia que ya contaremos, sí, ¿no? Que ya hemos contado. Yo llevo aquí 32 años, no me han dado todavía el título de gallego, pero aquí no tengo mucho acento gallego. Algunos cuando voy a casa sí me lo notan, pero aquí me dices que eres acento de Madrid, macho. Sí, un poco sí. Sí, bueno, lo tienes, sí. Son cosas que pasan. En fin, que estoy encantado de hablar contigo.
de hablar de Galicia, de hablar de este circuito y de sus campos y de las posibilidades que tenemos de bueno, que la gente que venga y que me conozca. Y un tema que sí me gustaría hablar, hoy no nos da tiempo, pero todo el tema de termalismo, porque somos una potencia nacional. Claro, es verdad. El tema de balnearios, que tenemos dos campos con balnearios ahora mismo, Aguas Santas y Mondariz, por supuesto, pero también la provincia de Orense está resurgiendo con una cantidad de balnearios. Tenemos un campo de golf de 18 hoyos en Orense y tenemos unas termas al aire libre, bueno, que es espectacular. Y eso la gente todavía no conoce. En el momento que pongan el que lleguemos en el famoso AVE, A ver si llega ya. Pues, oye, parecía que la autopista no iba a llegar nunca y llegó, y una es una autopista espectacular. Sí, sí. Así que el AVE llegará, y luego se meten con los políticos que están ahora en el poder, que además el presidente es gallego, porque hacen cosas y no sé qué, y resulta que no ha puesto el AVE todavía a Galicia, y no ha llegado, y no lo ha puesto primero, y ha puesto en otros sitios en vez de en Galicia, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hay. Oye, que dejémoslo aquí si te parece, y hablemos de ese termalismo, si quieres, la semana que viene un poquito, y vayamos contando y desvelando los misterios de Galicia, muy conocidos, pero que a veces se nos olvidan. Fíjate, dos campos con balneario y con termas dentro de ellos. ¿Qué más se puede pedir? Más descanso es imposible, y más disfrute, imposible también, ¿no? O sea que puedes, y si sales, te puedes encontrar restaurantes alrededor, o en los mismos hoteles también, que te van a estar muy buena. Pero bueno, hay que ir a conocer otros sitios, en bodegas, en la Ribera Sacra, que es una zona espectacular. Y luego el condado de Paradante, donde está Mondariz, que es impresionante. Sí, sí, yo ahí hasta pescaba. En el río ese que hay en Mondariz había unos... En el TEA, efectivamente. Y se sigue estando limpio, sigue estando bonito, se sigue pudiendo pescar. Espectacular. Sí, se ve, cuando vas jugando al golf, se ve a los pescadores que están arriba. O sea, compartimos ahí aficiones. Sí, yo creo que... Ya saben que cuando quitamos bolas, los tíos se agachan, suben, sacan la trucha directamente. Bueno, Javier, ha sido un placer. Lo dicho, nos emplazamos para la semana que viene, el día 13. Ya emplazamos a todos los señoras y señores que nos estén oyendo a oír ese programa, que intentaré subirlo el día 14, porque no creo que dé tiempo a subirlo tan deprisa, ¿vale? Y que será un buen resumen de esa primera prueba. Y disfruta, aunque solo sea viéndolo, del Campo del Saler, que es una maravilla, ¿vale? Eso es. Muchísimas gracias, Mariano, por todo y a tu disposición. Señoras, señores, muchísimas gracias por haber estado tú, Javier. Y les esperamos la semana que viene con otro programa. Y también mañana con un programa más de Coaching Golf Radio, que espero que también les guste. Hasta mañana y Javier, hasta la semana que viene. Cuídense. Chao, cuídense. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior Turismo de Galicia, y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante 3 días, solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustaelgolfengalicia.es. Turismo de Galicia, Xunta de Galicia. Volvemos en 3 minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo 1 al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15,
Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés, y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.